Profesora Mavi Cuevas y la profesora Fabiola Cabrera. El día de hoy trabajaremos lo que es una función cuadrática, cómo graficarla y aplicarla a problemas. Bueno, empezaremos por decir qué es una función cuadrática. Generalmente tienen esta forma, ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes. Aquí tenemos que considerar que a siempre tiene que ser diferente de cero. Ahora vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos que la función es y igual a x cuadrada menos 4, donde el coeficiente a es 1, coeficiente b es 0, ya que aquí no tenemos ningún número, y lo que sería menos 4 sería el coeficiente c. Esta es mi función cuadrática porque tiene grado 2. Al decir que es cuadrática es porque la variable x está elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esta función? Lo primero que tenemos que hacer es tabular. ¿Qué quiere decir tabular? Tabular es darle valores a x para obtener valores de y. Para eso vamos a hacer una tablita como la que muestro aquí, donde a estos valores de x nosotros los establecemos. En este caso yo le di valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ya que hicimos nuestra tablita, ahora vamos a sustituir en esta función los valores que le dimos a x. Entonces, empecemos. Mi función la voy a remarcar. Esta es la misma función, nada más que la puse aquí para que sea claro cómo sustituimos. Mi función es y igual a x cuadrada menos 4. Pero como yo ya le di estos valores a x, todo donde vaya x, ahora en lugar de poner x, voy a poner estos valores. Si x es igual a menos 3, que es el primer caso, tendría que poner y, que está aquí, es igual, y en lugar de poner x, tengo que poner el valor de x, que es menos 3. Elevado al cuadrado, menos 4 y menos 4. Aquí ya lo sustituí. Lo único que voy a hacer es operar. Empecemos quitando el cuadrado. Eso sería menos 3 al cuadrado, pues menos 3 por menos 3, tengo un resultado de 9 positivo. Por lo tanto, y es igual a 9 positivo menos 4. Menos 4. Ahora hago la operación, este es más, este es menos, signos diferentes se van a restar y me quedan 9 menos 4, 5. Entonces mi valor de y sería 5 y lo coloco de este lado. Ahora, cuando x vale menos 2, si x es menos 2, voy a hacer exactamente lo mismo. En esta función, todo donde va x, ahora voy a poner el valor menos 2. Entonces es y igual, en lugar de x, coloco el menos 2, este elevado al cuadrado, menos 4. Hago lo mismo, voy a operar menos 2 por menos 2, tengo 4, menos este 4 obtengo, el valor de y sería 0, y coloco aquí el 0. Ahora para el valor menos 1, si x es igual a menos 1, en esta función, en lugar de poner x, pongo menos 1. Y es igual a menos 1 al cuadrado, menos 4. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, 1. Menos 4. Ahora este es más, este es menos, signos diferentes se restan, y me queda 4 menos 1, 3, y va a predominar el signo negativo, porque el 4 es mayor que el 1. Por lo tanto, aquí tengo menos 3. Ahora, me falta el valor de 0. Si x es 0, sustituyo en esta misma función y en lugar de poner x, ahora voy a poner 0. 0 al cuadrado pues es 0, ya nada más me va a quedar el menos 4. Por lo tanto aquí el valor de y es menos 4. Para 1, si x es 1, nuevamente sustituyo ese valor en esta función, y es igual a 1 al cuadrado menos 4. 1 por 1, 1, menos 4.
Nuevamente, signos diferentes, aquí tengo positivo, negativo, se restan y me queda menos 3. Va a predominar el signo menos porque el 4 es mayor que el 1. Ahora, ahí tengo como resultado menos 3. Cuando x es 2, aquí si x es 2, sustituyo este 2 en esta misma función. Y sería 2 al cuadrado menos 4. 2 por 2, 4, menos este 4 me da 0. Y coloco aquí el 0. Ya nada más nos falta para el valor de 3. Nuevamente, este 3 lo voy a sustituir en mi función y me va a quedar y igual a 3 al cuadrado menos 4. 3 por 3, 9, menos ese 4, obtengo un valor de 5. Esto que hicimos es tabular. Como resumen, le dimos valores a x para obtener los valores de y, y eso fue sustituyendo en mi función, ¿sí? Esta que me dan al inicio. Ahora, ¿cómo obtenemos la gráfica? Ya tengo coordenadas de x y coordenadas de y. Entonces, utilizo mi plano cartesiano para obtener la gráfica, donde sabemos que el eje horizontal es x, el eje vertical es y, y siempre inicio, mi coordenada es x y y. Siempre iniciaré de esta manera. Entonces, mi primera coordenada fue menos 3, le di valor de x a menos 3 y obtuve como resultado y. La voy a colocar aquí, que es menos 3, obtuve 5, en menos 2 obtuvimos 0, en menos 1 el valor de y fue menos 3, en 1, no es cierto, perdón, en 0 el valor fue menos 4, en 1 el valor fue menos 3 para y, cuando x valía 2, y obtuvimos 0, y cuando x valía 3, y era un resultado de 5. Estas son mis coordenadas, x, y. Entonces mi primer punto sería ubicarme en menos 3x, aquí tengo de este lado los negativos, menos 3 en x, y para y, 5. Aquí lo marco, y este sería mi primer punto. Siguiente punto, menos 2 en x, entonces me voy a las x negativas, menos 2 y 0 en y. Como no me dice que es 0 en y, el punto se queda aquí en el eje de las x. Ahora, menos 1, me dice menos 1 en x y menos 3 en y. Y aquí marco mi punto. Ahora, 0 en x, aquí está el 0 en x, y menos 4 en y. Aquí está marcado el punto. En 1 positivo, x, aquí es positiva, entonces me voy a x positiva, 1, y y me dice que es menos 3. Ahora, 2 en x y 0 en y, por lo tanto, este punto se queda sobre el eje de las x. Y finalmente, 3 en x y 5 en y. Ya que tengo mis puntos marcados, lo único que hago va a ser unirlos. Aquí, si se fijan, no es una línea recta. Lo que se forma es una curva y a esta curva se le llama parábola. Ahora, esto, chicos, lo vamos a ver aplicado a un problema que la maestra Fabiola les va a explicar. Espero nos veamos pronto, chicos. Hasta luego. Bien, chicos, continuamos con un ejercicio aplicado en las funciones cuadráticas. Veamos el ejemplo. Para hacer llegar alimentos a una comunidad en la sierra, se dejan caer cajas contenedoras con comida desde un helicóptero. Se sabe que para calcular la distancia se emplea la fórmula de caída libre. Esta es d igual a g por t al cuadrado entre 2, en donde cada una de estas variables, en este caso d es la distancia que recorre un objeto al caer, g que es la aceleración gravitacional, y esta tiene ya un valor que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor va a ser nuestra constante, es decir, que nunca va a cambiar. Y tenemos por último la variable t, que es el tiempo que tarda en caer el objeto. Aquí vamos a plantearnos dos preguntas. ¿Qué distancia recorre una caja con alimentos si tarda 6 segundos en caer? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre la caja después de 1, 2, 3 y 4 segundos? Si nos damos cuenta, en este caso ya nos están dando los valores del tiempo, en donde el tiempo va a ser nuestra variable x.
En este caso, vamos a utilizar la fórmula de caída libre para calcular la distancia. Recordemos que nuestra fórmula es D igual a G por T al cuadrado entre 2. Vamos a sustituir los valores. Aquí tenemos el tiempo y la distancia es lo que nos va a resultar. Por ejemplo, si nuestro tiempo es de un segundo, si T es igual a 1, es igual a D, sustituyendo en la fórmula, igual a 9.81 por 1, que es la variable T, al cuadrado, entre 2. 1 al cuadrado, pues sabemos que es 1, entonces sustituimos 9.81 por 1 entre 2, el resultado es 4.9. Este es nuestro primer valor para D, o es la distancia. Si nosotros queremos conocer la distancia que tarda este objeto en el, a los 2 segundos, entonces vamos a cambiar T por 2 en la misma fórmula. D igual a 9.81 por 2 al cuadrado, entre 2. D igual a 9.81 por el resultado de 2 elevado al cuadrado, que es igual 2 por 2, 4. 9.81 por 4 entre 2, el resultado me da 19.6. Entonces lo coloco en mi tablita, que es 19.6. Si nosotros continuamos haciendo este mismo procedimiento de sustituir los valores del tiempo para 3, 4, 5 y 6, vamos a obtener nuestras distancias. Para el tiempo 3 sería 44.1, para el 4 segundos sería 78.4, para los 5 segundos 122.6 y para los 6 segundos 176.5. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros valores para las dos variables x y y, lo que hacemos es graficar. Recordemos que el tiempo es nuestra variable x y la distancia sería nuestra variable y. Por lo tanto, recuerden que para graficar tenemos que utilizar una escala adecuada. En este caso, me voy a guiar y vamos a poner nuestra escala de 10 en 10 para llegar hasta 130. El tiempo de los 6 segundos, bueno, por aquí por la gráfica que tenemos, no nos permite llegar hasta 176, lo conveniente sería realizarlo, pero bueno, lo vamos a dejar hasta 130 o 140. Aquí grafiqué desde el tiempo cero. Cuando nosotros hablamos del tiempo cero, estamos hablando de que no hay ninguna distancia. Por lo tanto, aquí coloco mi primera coordenada, en 0,0. El segundo, que sería el tiempo 1 y la distancia 4.9, en 1, y más o menos voy a calcular 4.9, que sería más o menos un poquito abajo de la mitad del 0 entre el 10. Para 2, 19.6, más o menos calculo, ¿por qué? Porque aquí ya estamos utilizando decimales. Para 3, 44.1, y en donde se une la coordenada 3 con 44.1, anoto mi puntito o coloco mi puntito, para los 4 segundos 78.4, más o menos también le calculo, para 5 122.6 y como les comentaba, pues lo ideal sería graficar hasta el 6, pero por el espacio que tenemos, pues aquí no nos permite. Bueno, esta es una de las aplicaciones que le podemos dar a las funciones cuadráticas. Espero que les haya servido y nos vemos pronto. Gracias.